Amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como os he prometido en estos días en mis redes, hoy vamos a hablar del karma. ¿Qué es el karma? ¿Cómo nos influye el karma familiar? Y para ello, qué mejor que un experto y un entendido en ello, Alberto Lozano. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alberto por la presentación, gracias por el ofrecimiento también para hacer este programa. Encantadísimo de conocerte y de conocer tu canal. Tocayo, ¿eh? Tocayos, somos tocayos, efectivamente. Oye, Alberto, tú eres Master Trainer en PNL, experto en psicogenealogía. Eres creador de liberación genética, de la técnica de liberación genética. Estudiaste filología hispánica, pero también trabajaste 24 años en la industria de las artes gráficas. Bien, con todo eso ahora te pregunto, ¿y qué haces aquí? ¿Cómo has venido a las terapias aquí donde estás? Es decir, de las artes gráficas saltaste a las terapias. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Vale. Bueno, las artes gráficas es mi pasado. Yo digo, es la época de mi vida en la que estaba dormido, ¿no? Sí que tenía mis inquietudes. Estaba siempre como picoteando en las zonas más esotéricas del ser humano, porque de pequeño he tenido como muchas ganas de conocer qué hay más allá de lo que vemos y de lo que sentimos, ¿no? Pero me dediqué a lo productivo, a lo que nos enseñan en esta sociedad moderna, ¿no? A aplicarnos en el mundo mecánico y a trabajar y a aportar dinero y a generar provecho, ¿vale? Las artes gráficas tienen que ver con mi parte creativa, que la tengo. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música y la pintura. Y me dediqué a eso hasta que tuve una crisis personal grave, ¿vale? Sobre los 39, que bueno, en mis cursos suelo contar que es el momento en el que el ser humano tiene que decidir entre la pastilla roja y la pastilla azul, es decir, ¿quieres seguir dormido o quieres despertar y ver qué has venido a hacer en esta vida, si hay una misión superior, ¿no? Pues coincide más o menos sobre los 40 años en el hombre y 35 en la mujer aproximadamente, esto casi casi biológicamente también se ha determinado. Y tuve una crisis muy, muy, muy profunda en todos los sentidos, matrimonial, personal, de salud, se juntó todo en la misma época y ahí decidí, bueno, afortunadamente caí en las manos de las terapias holísticas, de las terapias alternativas, sobre todo de la terapia Gestalt y de la programación neurolingüística, y encontré una tabla de salvación que me ayudó a remontar, a renacer, porque incluso en apariencia cambié 180 grados mi imagen. Y como siempre me ha gustado estudiar y transmitir conocimientos, decidí también empaparme de todas estas disciplinas y hacerlas mi modo de vida, ¿no? O sea, y trabajo haciendo terapia, una especie de psicoterapia, que es mi creación liberación genética, y dando clases de PNL, de liberación genética, y algunas cositas como mindfulness y inteligencia emocional. Esta es, sintetizando mucho mi recorrido, Alberto. Muy bien. Oye, Alberto, hoy vamos a hablar del karma. ¿Por qué el karma en general tiene tan mala fama? Porque siempre hablamos, ah, mira, te pasa, eso es mal karma que tienes, ¿no? ¿Por qué es tiene que, tan mala fama el karma? Es esa expresión odiosa y tan incorrecta de que tienes mal karma. Es decir, a ver, el karma por definición es negativo, ¿de acuerdo? No es malo, no hay que confundir lo malo con lo negativo. ¿Vale? Esta visión dual que tenemos en Occidente hace que distingamos lo bueno de lo malo, pero es un juicio. Realmente para ti lo bueno puede ser para mí estupendo, pero para ti lo malo puede ser también para mí espléndido. ¿Vale? Igual pasar calor 40 grados en la playa para ti es un castigo y para mí es un goce. ¿Vale? Podría ser, a mí me gusta tomar el sol. Entonces eso es un juicio. Ahora, negativo y positivo sí que es algo evidente.
¿De acuerdo? Y el karma ya por definición es negativo. ¿Por qué? Porque es el resultado de las acciones que hemos, nosotros hemos tenido en otras vidas o en nuestro pasado, o en la familia, que ya hablaremos más tarde, que tiene que ver con el árbol genealógico, que ahora se está repercutiendo en mi vida, se está manifestando en forma negativa, en forma de crisis, en forma de enfermedad, en forma de conflicto, en forma de caída por las escaleras, lo que sea, ¿no? Lo que yo voy a interpretar como algo malo. Entonces el karma, mal karma, que se habla ahora, esto te pasa porque tienes mal karma, o qué mala suerte, también tendríamos que englobar la suerte o el azar con el karma. Uh-huh. Y es una confusión que solo se da en Occidente, en Oriente esto no se entiende así. De hecho, creo que explico a veces en las charlas que hay una serie americana que daban en Netflix que era Me llamo Earl, que es un señor que tenía una lista, que era la lista del karma. Iba pidiendo perdón a personas de su pasado a las que les había hecho putadas, ¿vale? Para limpiar su karma. O sea, una manera muy cómica de esquematizar lo que es el karma. Simplemente es el resultado de la rueda de la vida, según dicen en el hinduismo, es el resultado del samsara, de la rueda de la vida, en nuestro presente. ¿Ok? Tanto haces, tanto pagas. Ni más ni menos. Precisamente en filosofías como el hinduismo o el budismo relacionan el karma con la reencarnación. Es decir, que si no lo has hecho bien en esta vida, pues para limpiar ese karma, digamos, tienes que reencarnarte. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Piensas así? Exactamente. Uh-huh. Lo que hacemos en el momento presente que está generando sufrimiento a otras personas o a otros seres vivos o al planeta, ¿ok? Lo vamos a tener que solucionar, si no nos da tiempo en esta vida, en esta existencia, lo vamos a tener que solucionar en la próxima. Y para eso vamos a tener que reencarnarnos otra vez en un cuerpo de tres dimensiones, con todos sus sufrimientos y con todos sus placeres, para subsanar eso, ¿vale? Porque hemos generado dolor, hemos generado intranquilidad, miedo, sufrimiento, rabia en otras personas y hemos destruido algo que a nosotros no nos pertenece. ¿Vale? Y eso tenemos que repararlo, porque una de las grandes misiones del ser humano, que es una misión álmica superior, es a evolucionar de tal manera que podamos elevar nuestra energía hasta convertir o hasta volver a la fuente de la que salimos como seres divinos que somos. Pero para eso, primero tenemos que desprendernos de estos factores entre los que está, pues, el karma, ¿de acuerdo? Mm. El resultado de lo que de las acciones negativas de vidas anteriores. Oye, cuando se habla de karma hay otra expresión que igual se entiende menos o se habla menos, que es el dharma. Karma y dharma. ¿Qué sería el dharma? ¿La parte buena del karma? El dharma sería el otro lado de la moneda. Cuando vamos limpiando karma, vamos creando dharma, ¿vale? Uh-huh. Automáticamente, cada vez que tú reparas un daño que está en tu libreta del karma, ¿vale? Vas generando dharma. El dharma es el camino correcto, que diría el budismo, ¿ok? Es el camino correcto del ser humano y es vivir al final en un estado de plenitud en el que no hay que ser ingenuos, no es que el que todo nos vaya bien y bonito, ¿no? Pero sí que en un estado en el que seamos conscientes de lo que estamos haciendo es para elevar nuestro espíritu y para acompañar a los demás también a que puedan ser cada vez seres más elevados y que vivan en un bienestar lo más intenso posible, ¿vale? Es decir, no volver a generar daño de manera consciente, sobre todo de manera premeditada, porque el karma, yo por la experiencia que tengo de tantos años de trabajo, es más intenso cuanta más conciencia tienes, es decir, cuanto más premeditado es, cuanto sabes que estás haciendo daño y aún así lo haces a sabiendas, ¿no? A la pareja, a una mascota, a un hijo tuyo, si lo estás, sabes que le estás haciendo daño y aún así continúas con eso. Eso genera más karma. Claro, porque puede ser que alguien esté generando karma negativo inconscientemente, ¿no? Porque como has dicho tú antes, lo que para ti es bueno igual para mí es malo. Igual hay gente que hace maldades, pero para ellos no son maldades. Entonces, quiero decir que, claro, ahí habría que analizar realmente si esas personas dicen no, yo no estoy haciendo mal a nadie,
pero están generando karma, realmente, ¿no? Claro, damos un paseo por el parque y matamos 100 hormigas, ¿no? Paseando. Estamos generando karma. En realidad, sí, es un karma muy sutil, que también se va acumulando y se supera con acciones sutiles. Ahora, el karma que ocasionamos porque nosotros queremos, porque nos da placer o porque tenemos algún tipo de conflicto, tenemos rabia, sentimos envidia y tal, este es mucho más intenso y además nos va a llegar y vamos a saber cuándo nos viene y sabemos a qué se debe también, no somos tontos. Muchas veces nos llega una penitencia y sabemos exactamente a qué corresponde, ¿verdad? Yo creo que nuestro espíritu eso lo tiene bien grabado, ¿no? Y esto, fíjate que las religiones siempre lo han dicho y de ahí vienen. Y está bien ser consciente, como dices tú, del karma que podemos generar a otros, ¿no? Pero sabes que he conocido personas obsesionadas con el karma. ¡Ay, no puedo decir esto! ¡No puedo hacer esto porque me va a generar mal karma! Tampoco hay que llevarlo a extremos, ¿no, Alberto? No, hay que exagerar. No hay que exagerar. No, por decir una palabrota no generamos un karma. Por devolver mal el cambio en la tienda tampoco generamos karma. Hay cosas mucho peores, ¿no? Yo estoy seguro, y así me lo dicen todas las canalizaciones, que el karma es cuando generamos sufrimiento, no cuando engañamos a otra persona. La persona puede ser que le hayamos tomado el pelo a alguien por algo muy trivial y esa persona ni siquiera se haya dado cuenta. Solamente generamos karma cuando provocamos un sentimiento de dolor al otro, cuando el otro sufre, ¿vale? Entonces, porque sí. La solución para sanar el karma es el amor, ¿no? El perdón. Entonces, si una persona no está trabajando con el amor, está generando karma, ¿no? Entiendo esto. Sí. De hecho, deberíamos estar todo el día en una vibración elevada, la vibración del amor, ¿vale? Tendríamos que estar practicando, como se dice, el Ho Oponopono todo el día, ¿no? La comprensión, el perdón y el agradecimiento. Todo el día deberíamos levantarnos por la mañana y agradecer lo que tenemos. Fíjate lo que pasa con el medio ambiente. No es que no le hayamos agradecido, es que lo hemos despreciado completamente, ¿vale? Entonces, es importante la aceptación, el perdón y la comprensión cada día y así nos evitamos, no tenemos que estar con el microscopio puesto si hemos creado karma al empujar a una señora en el metro sin querer, ¿no? Simplemente, si vibramos en alto y nos trabajamos muy bien nuestro interior para estar en ese estado elevado de conciencia y de vibrar en el amor, ¿vale? Y en la aceptación, aunque nos sucedan cosas cada día, tenemos inputs que nos hacen bajar la vibración hacia el miedo o hacia la rabia, pero rápidamente reaccionar a eso, conocer nuestros recursos como para salir de ahí y volver otra vez a vibrar desde el amor. Y no tenemos que preocuparnos de las acciones tanto. Dentro de ese grupo de personas que mencionaba antes, obsesionadas con el karma, también he conocido gente que, bueno, ha hecho acciones malas en su vida, ¿vale? Las que sean, y empiezan a hacer, pues, Ho'oponopono, empiezan a hacer mantras, oraciones, yo qué sé, todo aquello que se les ocurre porque tienen que limpiar karma. ¿Haciendo esas acciones ya limpian karma? ¿Ya vale? No vale. Cuando hablamos de hacer un auténtico ritual, ¿vale? O de un auténtico acto simbólico, se tienen que dar varios ingredientes, no solo la acción, ¿vale? Eso lo conocemos en la religión católica muy bien. Me paso el día pecando, el domingo voy, me confieso y ya está. Eso es una acción. Eso no funciona, ¿vale? Que llevamos 2000 años engañados. Hay gente que se autoengaña y vive muy tranquila, pero se llevan a la otra vida, se llevan a otra reencarnación el karma. No es suficiente con confesarse, porque eso es solo la acción. Para que nosotros podamos redimirnos del dolor que hayamos engendrado en otras personas, tenemos que ponerle tres ingredientes, ¿vale? Importantísimos, que son, primero, el pensarlo, es decir, la intención de querer sanar eso, es decir, de ahí, por ahí pasa el arrepentimiento, el perdón, la comprensión de que lo hemos hecho de la manera incorrecta
y hemos cometido pues un acto negativo, ¿vale? Pasa por la intención, por la emoción, es decir, estar de acuerdo y estar y ser coherentes con que nosotros hemos pecado, ¿vale? Y nos sentimos por eso mal y ahora queremos sentirnos mejor, pasar por el filtro de la emoción y luego la acción. En todos los rituales, Alberto, tenemos esos tres ingredientes: la intención, la emoción y la acción. ¿De acuerdo? Por eso se tocan los tambores, se siente con los tambores y hacemos un acto de psicomagia con los tres ingredientes. Solamente con la acción, solamente con decirlo no es suficiente. Como solamente con sentirlo, ¡ay, me arrepiento!, tampoco es suficiente. Hay que ponerle alguno de los otros dos ingredientes. Así que lo que estoy queriéndote entender, Alberto, es que debemos estar conscientes realmente de lo que es el karma y verlo como un maestro que nos viene a enseñar cosas, no como un castigador, ¿verdad? No es un acto punitivo, es una lección. Es una lección para que podamos seguir ascendiendo hacia nuestro origen divino, ¿vale? Es una escalera. En la filosofía hindú lo asemejan como a una escalera que tiene como unos 32, 33 escalones. Y cada escalón que vamos subiendo es una parte del karma que vamos limpiando hasta que ya estamos en el 32 o en el 33. Esto puede estar repartido en varias vidas, dependiendo del ritmo de cada uno, ¿verdad? Depende de la persona, ¿eh? Sí. Oye, sí. Cuando hablamos del karma, siempre parece que solo hay un karma, ¿no? El nuestro. Pero hay varios tipos de karma, ¿no? Podemos diferenciar varios tipos, ¿no, Alberto? Hay muchos karmas. Está, bueno, muy parecido a lo que nos hablaba Jung del inconsciente. Está el karma individual, el que tú puedas estar creando desde que naciste hasta ahora, en tu biografía personal, ¿de acuerdo? Está el karma familiar, que además mi especialidad es tratar el karma familiar. ¿Qué ha sucedido en la familia? ¿Qué actos se han acumulado? ¿Qué secretos ocultos hay? ¿Qué sufrimientos reprimidos hay en la familia, ¿vale? Que están generando en el momento presente enfermedades y conflictos en las generaciones de ahora. Ese es el karma familiar, muy interesante, porque el karma familiar entronca con el karma espiritual, con el de otras vidas, ¿de acuerdo? Porque yo ya parto de la base que los personajes que están en tu familia, Alberto, han sido personajes que han formado parte del escenario de otras vidas tuyas también. Tu padre también estuvo en otra vida tuya, tu madre también, si, tus hijos si tienes también, ¿vale? Solo cambia el escenario, cambia el rol y la época, pero las almas son las mismas, ¿vale? Está el karma individual, el karma familiar, el karma individual, y luego tenemos el karma colectivo. La nación tiene un karma, la comunidad tiene un karma y la tierra tiene un karma. Ese es el karma que se llama karma colectivo, ¿vale? Tenemos la nación española, su karma por haber cometido su serie de salvajadas y de cosas que han sucedido, como el americano, como el inglés, como todos, ¿no? Almas que han muerto por culpa de los intereses de la patria, pues esos han generado karmas que lo vamos viendo también en la actualidad con las convulsiones, con los problemas económicos. Eso es el resultado muchas veces del karma acumulado en el colectivo de la nación, por ejemplo, o de Europa, ¿no? En el caso nuestro, pues estamos todos unidos por esta Unión Europea que tiene un pedazo de karma que va a tardar generaciones en subsanarse, ¿eh? Oye, precisamente el karma familiar, que es como se titula esta entrevista, es el que a mí me interesa. Todos los karmas son interesantes, todos los tipos de karma que mencionas, pero el familiar me interesa mucho, sobre todo a nivel personal. Yo sé por qué. Vamos a ver, lo que hizo mi abuelo, o mi tatarabuelo, o quien fuera, imagínate que tuve un tatarabuelo, por decirte, que fue asesino, o fue un villano, ¿no? ¿Sus acciones pueden estar influyendo en cosas que me estén pasando ahora a mí, Alberto? Correcto, sí señor, ¿de acuerdo? Si tu abuelo en vida, que era un asesino, ¿vale?, y murió siendo asesino, nunca hizo nada para revertir esto y pedir perdón a sus víctimas, las almas de las víctimas están pidiendo una reparación de esto, están pidiendo que se les reconozca, que se les dé el lugar y que se les deje reposar en paz para reconocer su muerte
además que ha sido abrupta, repentina, ¿vale? Y el karma del abuelo pasa a otras generaciones, sobre todo a la tercera generación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de psicogenealogía, hablamos de que las informaciones heredadas se transmiten en tres generaciones. Nosotros nos parecemos más a nuestros abuelos que a nuestros propios padres. Y es porque llevamos esa carga genética en la epigenética, en el inconsciente familiar y en el alma grabada de lo que pasó hace tres generaciones, y nosotros tenemos aquí esa obligación, la obligación de reparar eso para que nuestro árbol pueda estar sano y poder reproducirse más y expandirse mejor, ¿vale? Y porque nuestra identidad y nuestra esencia se limpie y se depure. Precisamente, Alejandro Jodorowsky, que es un experto en psicogenealogía, hace mucho hincapié en eso que tú estás diciendo. Vale, entonces, resulta que mi abuelo fue un asesino y las almas que asesinó están pidiendo clemencia o que se limpie eso. ¿Cómo yo, en este caso, podría sanar eso? ¿Qué acciones podría hacer yo para arreglar lo que hizo mal mi abuelo? Claro, como no podemos ir a buscar víctima por víctima, ¿vale? Tenemos que hacer un acto nuclear, que es lo que dice Jodorowsky, hablando de él, que es de desliar el nudo familiar. Ahí se ha generado un nudo relacionado con el tema de la muerte, ¿vale? Que seguramente se ha convertido en un tabú. Hay personas que a lo mejor tienen mucho miedo a la muerte, ¿vale? Son síntomas que reproduce la familia para recordar ese hecho. La muerte es como el gran centro del núcleo de la novela familiar. Y alguien tiene que reparar esto, porque a lo mejor van muriendo jóvenes, ¿vale? Me he encontrado casos que ha sucedido esto, por ejemplo, en familias en las que había un nazi oculto, ¿no? De aquellos que se exiliaron a Argentina, y en generaciones ahora, como mueren muchos jóvenes en accidente de moto, ¿sabes? En drogas. ¿Por qué mueren tantos jóvenes en mi familia? Porque se están sacrificando por reparar las muertes que causó el abuelo a otras personas, ¿vale? ¿Cómo puedo solucionar esto ahora? Pues en liberación genética lo que hacemos es hacer un acto de conexión con los ancestros, conectar con el abuelo aquel, ¿vale? A través de la visualización de la hipnosis regresiva, conectar con el ancestro, ¿vale? Y hablar con él desde el corazón, de alma a alma, y perdonarlo, ¿vale? Perdonarlo, o sea, reconocerlo como tal, darle su espacio en la familia, porque seguramente ha sido un excluido, que se convierte como, decimos en el transgeneracional, se convierte en un yaciente, es una persona excluida, que al final se introduce en el alma de alguno de los familiares, ¿vale? Y pues trae algún psicópata, algún trastorno de personalidad, alguna bipolaridad, algún suicidio, ¿de acuerdo? Y la manera es conectar con el ancestro, reconocerlo, dar el lugar en la familia, perdonarle por lo que hizo, ¿vale? Y si puede ser, hacerle la sepultura, enterrarlo, ¿vale? Para que ocupe... Hacer un acto de psicomagia, ¿no? Como dice... Psicomagia total. En terapia lo que hacemos es la sanación a través de la regresión, ver a la persona, conectar con ella. Igual la persona tiene... muchas veces lo que sucede es que la persona tiene secretos que decirnos y el cliente recibe esos secretos, recibe la información. Me está diciendo mi abuelo que lo hizo por esto, o que se arrepiente, o está llorando, pues consuélalo, cálmalo, y etcétera, etcétera. Hacemos un acto de psicodrama, como decía J.L. Moreno, psicodrama en consulta, para cambiar el final. Al fin y al cabo es cambiar el final de la historia familiar, para que deje de ser un sufrimiento global, pasarlo al amor, eso sí. Yo siempre en los cursos digo, cuando sacamos el miedo y el rencor y tal, no podemos dejar la jarra vacía, hay que poner amor, hay que decirle al abuelo, pues te quiero, te amamos, ¿vale? Practicar el amor de manera real, ¿vale? Y después ya hacer el acto de psicomagia, que yo lo recomiendo 7 días después de la consulta. Ahora te voy a hacer la pregunta al revés. Antes he puesto el supuesto de si mi abuelo hubiera sido asesino, que no lo era. Pero ahora te lo pongo al revés. Imagina que yo sepa, nada más era muy buena persona mi abuelo, mis abuelos. Vale, ahora te lo pongo al revés. Nuestros hijos. Imagínate que nuestros hijos son los asesinos que cometen delitos. ¿Los actos de nuestros hijos se van para su generación o nos influye también a nosotros que les hemos engendrado? Explícanos esto, Alberto. En principio, los actos
van como el río hacia abajo, ¿vale? Nosotros tenemos hijos, nuestros hijos tendrán sus propios hijos que serán los que heredarán la carga genética de ellos, ¿vale? A mí me va a perjudicar porque me están haciendo sufrir los actos de mis hijos, ¿vale? Es decir, mis hijos están generando karma no hacia las personas, no solo hacia las personas a las que hacen daño, sino a mí que también me están haciendo daño. Eso. ¿Vale? ¿Vale? Tú hiciste daño a tus padres por tu manera de actuar. Entonces, sus hijos, sobre todo los nietos, son los que lo van a manifestar en su propia vida para que se reparar esto. ¿De acuerdo? Nosotros ahora solo somos espectadores, sufridores, como decía el 1, 2, 3, sufridores en casa de lo que hacen nuestros hijos. Pero como forman parte del fluir de la vida, del río, ahí no podemos hacer nada. Incluso su comportamiento tampoco podemos cambiarlo. ¿De acuerdo? También es una lección de vida para nosotros, Alberto. Si eso nos sucede, ¿de acuerdo? Es una maestría, ¿vale? ¿Qué ha pasado en generaciones anteriores o qué me ha pasado a mí en otras vidas para que yo ahora me enfrente a tener un hijo asesino? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué tengo que aprender de ello? ¿De acuerdo? No torturarnos, ¿verdad? No torturarnos. Ay, si mi hijo ha salido así es porque tengo mal karma y se lo he pasado, ¿no? No. No, hay que vivirlo como una maestría. Es decir, seguramente hay algo en mí, hay una parte de mi sombra, ¿vale? Que se está proyectando a través de tener un hijo, sí, un hijo asesino, ¿no? Estamos exagerando mucho, sí. Pero a través de un hijo, por ejemplo, gandul, si yo tengo un hijo gandul y a mí me duele que mi hijo sea gandul, es que algo sucede en mi sombra, hay algo reprimido ahí con el tema de la holgazanería, igual creencias familiares, igual lealtades que están ahí reprimidas, ¿vale? Que yo no me permito, me avergüenzo de eso y lo veo proyectado en los actos de mi hijo. ¿De acuerdo? Eso es interesante también, forma parte de algo kármico, ¿vale? Es decir, se ha castigado la holgazanería en la familia, ¿vale? Ha habido explotación sobre los niños cuando eran pequeños, se les hacía trabajar en la familia y yo ahora de ver a mi hijo que pasa el día en el sofá, eso a mí me rechina, ¿vale? Todo esto nos hace aprender y crecer. Oye, Alberto, ahora te voy a hacer una pregunta difícil. Una pregunta que me la hicieron a mí hace un tiempo. Vale, estamos hablando del karma familiar, de sangre, de ADN de tus hijos o familiares y demás. ¿Qué pasa con el karma de los adoptados? Imagínate, niños adoptados que se han criado en orfanato o con otras familias, pero tienen su árbol genealógico. ¿De dónde cogen el karma? ¿De los dos lados, de los adoptados y de los biológicos? ¿O cómo? Explícanos. Vale. Los hijos adoptados tienen una gran controversia, sobre todo en los cursos me preguntan muchas veces, ¿no? Y están, fusionan con el nuevo árbol. Los hijos adoptados se fusionan con el nuevo árbol si hay amor, ¿ok? De hecho, cuando me preguntan por el tema de la adopción, yo digo, ¿quieres a tu hijo, vas a adoptar un hijo porque te sientes solo o porque quieres darle amor a un niño que está desamparado? Si lo haces para ti, vas a generar más karma todavía, ¿de acuerdo? Y el niño luego lo va a notar, porque muchos problemas de hijos no adaptados a familias es porque se han adaptado desde ese lugar, desde el lugar del egoísmo. Es que no quiero estar solo, es que me apetece tener un niño conmigo. Eso no es amor, eso es necesidad de cubrir una carencia mía, un vacío. Y vamos a incorporar una persona que viene de otro árbol, lo sacamos de otro lugar y ponerlo artificialmente en el nuestro. Muchas veces salen despedidos y vemos muchos casos de personas que tienen que devolver o poner a los niños en psicólogos porque no se adaptan, y es porque lo hemos hecho desde ese lugar. Si lo hago desde el amor, Alberto, si yo lo hago porque quiero dar mi amor, porque yo soy una persona que tiene las necesidades cubiertas, que me siento feliz en mi vida y quiero compartir parte de mi amor y mi tiempo con un bebé que no lo tiene, ese se fusiona con mi árbol, ¿de acuerdo? Trae karma de su propio árbol, evidentemente trae karma de su familia, ¿de acuerdo? Y se va a incorporar a la mía y le voy a pasar también el karma de la mía. Ahora, como estoy haciendo la adopción desde esa vibración tan elevada y tan pura que es el amor, es muy difícil que yo le transmita karma, ¿sabes? Si lo hago por odio, por venganza, por necesidad, por carencia, ya te digo, por estos siete pecados capitales o nueve, ahí sí que le voy a transmitir el karma que no le corresponde, y es posible que el niño tenga problemas de relaciones, que es lo que veo muchas veces en estas adopciones
hechas desde el egoísmo, ni más ni menos. Yo sé que eso es polémico, pero es así. Oye, Alberto, en una de mis consultas tuve una paciente de hace ya unos años que tuvo todos los hijos que tenía, tuvo 5 abortos seguidos. Y ella dijo esta palabra, Alberto, que es mal karma, porque ella estaba bien de salud y todo normal. Ahora te traslado la pregunta de ella. 5 abortos, ¿qué es mal karma? Puede ser que haya karma. Karma de algo que ha sucedido en generaciones anteriores. Yo ahí reviso muy bien los abuelos y los bisabuelos, ¿de acuerdo? Porque cuando son 5 hijos, ¿vale? Es el plan de 5 almas, ¿vale? Que deciden no llegar a vivir del todo, no aparecer en la vida. Y son como sacrificios, ¿vale? Tanto los suicidios como los abortos muchas veces son los sacrificios para cortar algo en el árbol. Ahí hay muchos secretos ocultos, hay muchos sentimientos no revelados en el árbol genealógico, además muy dolorosos, cuando 5 hijos deciden no salir al mundo, no salir a la vida, ¿vale? Y morir precisamente en un momento en el que es el contacto con la madre. O sea, yo haría una consulta, en este caso es cuando hacemos la consulta, que miramos qué ha pasado con las abuelas, sobre todo con las abuelas. Oye, llegado a este punto de la entrevista, para los que nos están escuchando, creo que había que transmitir, tú me corriges, un punto equilibrado del karma, ¿no? Porque hay gente que le salen mal las cosas, o le echan del trabajo, o lo que sea, y enseguida es que es el karma. Hay que ser equilibrados, ¿no? Y no pensar que todo es el karma y que también tomamos malas decisiones nosotros, ¿no, Alberto? Claro. Ahí el karma se dice que condiciona un 50% de nuestro ser, Alberto, ¿vale? Aproximadamente, que no hay ningún aparato de calibración que nos lo diga, pero más o menos nos condiciona el 50% de nuestro ser, ¿de acuerdo? Viene dado por estos grandes temas pendientes, estas cargas que traemos, familia, vidas pasadas, que nos condicionan y no nos permiten ser auténticamente seres libres. Hay otra parte que tenemos otro 50% que es el libre albedrío, ¿vale? Si ese libre albedrío encima ni siquiera nosotros hemos tenido el detalle de hacer un trabajo de autoconocimiento y revelar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros criterios, pues claro, al final no nos queda nada más que tomar decisiones erróneas, de ir programados, ir nada más que haciendo pues actos de lealtades familiares, ¿no? Porque hago esto porque creo que es lo que quería mi padre de mí o lo que esperaba mi mamá de mí. Al final, es que mala suerte tengo, ¿no? Es que no estás actuando desde el yo, estás actuando desde un compromiso familiar, no eres tú. Entonces, claro, mitad y mitad, Alberto, más o menos. ¿Okay? Quería aclarar este punto porque hay gente, como he dicho antes, que se obsesiona con el tema del karma y tal, y es que todo me sale mal porque es el karma. A ver, algo habrás hecho tú también mal, digo yo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Echarle toda la culpa al karma no es bueno, no es sabio. Siempre hay que revisar la experiencia desde el lugar en la que se te ha revelado o que te ha sucedido, porque es muy fácil responsabilizar a la familia, también pasa, ¿eh? Responsabilizar a mis padres de lo que me está pasando ahora. Tú eres un ser adulto, si tú estás siguiendo una doctrina familiar es porque tú la has cogido y la has adoptado como tuya porque te ha interesado en un momento dado. Ahora no desprestigies a tus padres por haberte pasado esa creencia, ¿ok? Oye, en tu página web, liberaciongenetica.es, lo he dicho bien, ¿no? Liberaciongenetica.es, hablas de un servicio que das que es la carta genético-kármica, no sé si lo he dicho bien. ¿Nos puedes explicar qué es este servicio que das? Pues mira, esta es un estudio numerológico que ha tenido muchísimo éxito. Hace un par de años que lo estoy haciendo a través de la numerología que estuve estudiando hace tiempo y la numerología kármica. Pues creo que llevaré como unos 1.400 estudios hechos, que no está nada mal. Y es una carta en la que, con la fecha de nacimiento de la persona y el nombre y apellidos, ¿vale?, explico aspectos interesantes del perfil de la persona, como es la esencia, es decir, cómo es la persona por dentro, cómo es la personalidad, es decir,
cómo se muestra hacia afuera, cómo lo ven los demás, cuál es el camino de vida de la persona, que es la vibración principal, que es aquella a la que estamos llamados a movernos en toda nuestra vida y revela nuestros dones y nuestros talentos. Y hay una serie de números, ¿vale? Unas combinaciones de números que me revelan el karma que puede llevar la persona, que ha vivido en vidas pasadas y cuál es el reto que tiene en esta vida. Es muy interesante. Muy interesante, la verdad. También hago un anexo de cómo va a vivir el próximo año, cómo se le presenta el año 2023 a la persona, y unos rituales que regalo a todas las personas en función de su número para que puedan elevar la vibración numerológica y sanar temas kármicos. Bueno, Alberto, podríamos seguir hablando horas y horas del tema del karma porque es muy largo y mucho más profundo de lo que hemos hablado aquí. Pero precisamente para aquellos que quieran profundizar más en el karma, obligatoriamente, sí o sí, tienen que acudir al taller que tú vas a dar el viernes 9 de septiembre a las 19:49 horas en Ufology World Congress 2022 en Barcelona. Háblanos un poquito de ese taller que vas a impartir ahí, Alberto. Ok, sí, va a ser un workshop grupal, ¿vale? Que vamos a trabajar, bueno, la palabra trabajar no me gusta nada, vamos a liberarnos de los asuntos kármicos que nos queden presentes, ¿vale? Hay una serie de temas kármicos que serían materia de otra conferencia, que son los votos kármicos, también son muy espirituales, que los hemos establecido en otras vidas, y puede ser que nos queden todavía, que nos queden vigentes, ¿no? Me comprometo a no tener pareja, me comprometo a ser pobre toda mi vida, esto también lo hemos establecido, tanto en la familia con papá y mamá, si los hemos visto pobres y los hemos querido, eso es un acuerdo que establecemos con ellos, o en otras vidas. Eso lo vamos a trabajar en ese taller, los votos kármicos, las lealtades familiares y todas las creencias que nos están limitando a nivel kármico para que estemos proyectados hacia la abundancia, hacia el amor puro, ¿vale? Hacia la salud, ¿ok? Y hacia la estabilidad emocional. Muy interesante. Pues nada, invitar a todos los que puedan a asistir el viernes 9 de septiembre al taller de Alberto en Ufology World Congress 2022. Ahora que me di cuenta, Alberto. Sí. Lo acabo de escuchar que tú lo dices. 9 del 9 a las 19:49. Efectivamente. No me di cuenta. Es verdad. Eso tiene que querer decir algo. El 9 es el número de la sanación. Ahora que me acabas de decir. Sí, ahora que he visto 9 del 9 a las 19. A las 19:49 tengo yo aquí apuntado. Sí, sí, puede ser. Sí, así es el dato que me han pasado, 19:49. He quedado de piedra. Yo decía, ¿por qué no es a las 19:50? Sí, me la han pasado así. Qué fuerte, me parece. Vale, pues aquí hay karma, ¿eh? Ahí hay karma, sí, sí. Alberto, antes de que te vayas, te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Tú crees que tu karma que tienes ahora limpito está bien o te ves volviendo acá otra vez? Mira, yo aunque pueda parecer pretencioso, Alberto, estoy seguro, y así me lo han dicho porque yo he conectado con seres, bueno, en mis trabajos, en mis concentraciones, que me queda muy poco karma que limpiar. Y no hace mucho que me lo dijeron, conecté con la madre creadora en un evento muy bonito que tuve el año pasado, y me dijo que cuantas más familias ayudase a sanar, ¿vale? Porque directamente mi misión de vida es ayudar a las familias a sanar y a limpiar sus árboles, que estaba a punto de caramelo cuantas más almas, cuantas más familias ahora en lo que me queda de vida limpiase, más posibilidades tengo de no volver a retornar como un ser de tres dimensiones, sino como un guía espiritual, ¿vale? Estoy contento con esa revelación, ¿de acuerdo? He tenido muchas experiencias, evidentemente lo he pasado pues mal y bien, como todos los seres humanos, ¿vale? Pero he encontrado mi camino, he encontrado el lugar en el que ocuparme y echar una mano a la humanidad que está necesitada, y eso se me ha revelado como un trabajo que ayuda a que yo ya esté generando dharma desde hace tiempo, Alberto. Pues, qué buena noticia, qué bonito. Bueno, Alberto, pues hemos aprendido mucho contigo. Lo que falta por aprender. En ese taller seguro que vas a dar mucho más información. Pero bueno, como base para la gente al principio tenga ese lío sobre el karma y demás, creo que has dejado la idea 3
y qué no es el karma. Así que muchas gracias por tus palabras y tu buen hacer y conocimiento, Alberto. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, por este espacio y por este tiempo. Gracias. Un abrazo, amigo. Gracias. The Ufology World Congress 2022, sexta edición. El congreso holístico y espiritual más importante de Europa. 30 talleres en simultáneo, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022. Hotel Catalonia Barcelona Plaza, Barcelona. Numerología, astrología, geometría sagrada, interpretación de los sueños, desarrollo personal, física cuántica, canalización, feng shui, coaching, vidas pasadas y muchos temas más. No te lo pierdas. Produce We Are Love.